Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda Moira Victoria. Hoy tenemos un oráculo. Vamos a traer los horóscopos de esta última semana de este mes de octubre. Va a estar desde el día 26 de octubre hasta el 31. Claro que ya estamos sobre esta luna menguante, que saben que les he estado trayendo los horóscopos con estas fases lunares. Y vamos a hablar ahora de la fase lunar de la luna menguante para que usted sepa qué puede hacer con la luna menguante de acuerdo a su signo zodiacal. Tengo acá las cartas de la luna para hablar con ustedes. También tengo acá una carta que les voy a dar de una palabra clave que tiene que ver con su ángel, según aquel ángel que le quiera guiar a usted. Una palabra clave para cerrar este mes de octubre, que ya vamos a cerrar ahora mismo en el mes de octubre. Tenemos estos días nada más y ya viene el día primero. El día primero de noviembre tenemos la fase de luna nueva. Un poquito complicado porque la luna nueva es un movimiento y acción bastante fuerte. Y esta luna nueva trae un gran movimiento, una gran acción, grandes acontecimientos en la entrada de la luna nueva que estaría entrando el día primero de noviembre. Así que ya lo van sabiendo acá en su horóscopo para que vayan viendo. Tenemos aquí estas cartas que son de ángeles para ver qué le dice su ángel en una palabra clave. Y tenemos acá también qué le dice su carta de acuerdo también para su signo zodiacal en esta luna menguante. ¿Qué debe hacer? Dos, tres palabras para que usted las ejecute, para que usted las practique, para que usted las haga. No necesitamos tantas palabras para entender. Poquitas palabras y acción para que usted haga lo que tiene que hacer en esta luna menguante. También los invito a todos los que no se han suscrito a nuestro canal que lo hagan para que tengan estas, ya sean oráculos de horóscopos o ya sean profecías, todo lo que aquí se trae hasta consejería, para que usted pueda tener también todos estos, yo diría, temas muy cerca de usted. También nos regala un like cuando le gusta un video. Igual suscríbase a nuestro canal y también para las consultas personalizadas, que me estoy llenando bastante en este fin de año. No deje de hacer su consulta para que usted pueda saber qué le prepara el próximo año, qué problema tiene usted que resolver, cómo usted quiere empezar el año también. Es muy importante para que sepa a qué atenerse. Haga sus consultas, pero usted tiene que enviar un mensaje, ya sea por el Gmail, que es consultas305@gmail.com, o irse a WhatsApp y poner un mensaje por WhatsApp. Antes, siempre debe de visitar la página web para que usted tenga toda la información que usted puede estar solicitando en cuanto al precio de la consulta, cuántos días son de consulta, y usted mande el mensaje. Aquí nos ocupamos de buscarle algún lugarcito para su consulta en un momento dado. Así es que recuerde bien que debe de ir a la página web. No contestamos teléfono, no siempre estamos atentos para contestar, pero usted puede dejar un mensaje de voz cuando el número de teléfono puede hablarle, que puede dejar un mensaje, y con gusto vamos a ver los mensajes en cuanto tenemos tiempo. También hay otro teléfono que te puede dejar mensajes, pero el más seguro es el que es 305-924-5394 para dejar mensajes solamente. Y también para mandar un WhatsApp, un mensaje por WhatsApp. Ahora vamos a empezar con el signo de Aries. ¿Qué dice Aries en estas cartas que tenemos acá tan buenas? A ver qué le sale a Aries, pidiendo permiso a todos nuestros seres de luz. Pedimos permiso a todas estas grandes señoras del pasado que también leían el futuro. A todas estas personas de gran importancia en el pasado, también en la antigüedad. Estas grandes pitonisas también, que eran las que leían la suerte y podían guiar a las personas en aquellos tiempos también de la antigüedad. Así que a nuestros ángeles le pedimos permiso y a todos nuestros seres de luz para guiar este oráculo, ya que también en aquel entonces siempre practicaban todo esto de los horóscopos, oráculos, todo lo que tenía que ver con el cosmos
Y todo lo que tenía que ver con las galaxias, las estrellas y todo, aquí lo vamos a practicar hoy también otra vez. Vamos a ir con Aries. ¿Qué dice Aries en esta carta de Aries? Vamos a ver lo que dice Aries por acá. Miren, le sale una luna bonita por allí a Aries. Energía también, mucha energía que tiene que tener, una energía grande. Esta es una fase lunar para Aries muy poderosa. ¿Muy poderosa para qué? Para dejar todo aquello que no sirve, Aries. Deshágase de todo aquello que a usted no le conviene. Si tiene que ver con el trabajo, con relaciones, con amistades. Usted deshágase de todo eso. Esta semana de luna menguante, ocúpese de alejar todo aquello que a usted le daña su futuro. Todo aquello que a usted le daña su crecimiento. Todo aquello que a usted le daña la economía. Todo aquello que le quita tiempo también. Así es que a deshacerse de todas esas cosas que son ya como contaminosas, que son negativas para el signo de Aries. Coja carácter, coja temple, coja su forma de ser los arianes, pues por eso son de fuego. Y se dice, voy a quemar todo esto que ya no me interesa y que no me sirve. Primero, porque estamos en esta luna menguante, que es la última de este mes de octubre. Segundo, que usted se está preparando para los dos meses que vienen, para el próximo año, que sería el año 2025, y nos quedan solamente dos meses, con dos lunas menguantes, con dos lunas crecientes, con dos lunas también llenas, con dos lunas nuevas. Eso es lo que nos queda en los próximos dos meses que nos faltan para finalizar este año. Así es que para Aries, a deshacerse de todo. Trabaje, Aries. Trabaje para su crecimiento. Trabaje para que logre sus objetivos. Sin importarle nada de nadie y corte con todo aquello que no sirve. Esto es para Aries. Vamos a ver la cartita de su ángel. ¿Qué le dice la cartita de su ángel? A ver si concuerda conmigo. Dice deleite y placer para Aries. Hay que deleitarse, hay que tener placer, para eso hay que prepararse, para eso hay que cortar todo lo negativo, para que venga el placer, para que se deleite con placer. Eso es lo que tenemos que hacer, Aries. Hoy no les voy a dar números de suerte, van a tener solamente para cerrar este mes en cuanto a lo que estamos trabajando, que es cerrar y limpiar todo lo que sea para limpiar, para neutralizar en este mes de octubre, la última semana de octubre. Vamos a ver aquí a Tauro. ¿Qué dice Tauro por acá? Para Tauro también tenemos por acá un crecimiento. Tenemos la luna muy bien, con buena intención para Tauro. Una luna muy, muy buena. Y también le dice a Tauro, sigue tu intuición en esta semana. Esta es una semana de limpieza, es una semana de neutralizar. Entonces también tenemos que dejarnos llevar por nuestra intuición. Y es lo que le dice aquí a Tauro, que se deje llevar por la intuición, que se relaje, que se despegue de aquello que no sirve, que vuele, tiene que volar solos, tiene que volar libres, tiene que tener libertad también para poder tomar decisiones y poder saber qué quieren hacer con su vida personal para adelante. Así que Tauro debe de seguir todo lo que su corazón le dicta y también déjese llevar por su intuición. Limpie todo aquello que está ahí estorbando, sáquelo de adentro. Mentalmente también dése por ahí una buena terapia mental usted mismos y también pónganle atención a esta cuarto menguante, que es una luna de neutralizar. Una luna que le puede traer muchas cosas lindas a Tauro. En especial, límpiense, libérense también de los miedos. No miedos, no hay que tener miedo a nada ni a nadie. Así que a librárselos de Tauro. Esta es para Tauro, esta carta. Vamos a ver lo que le dice su cartita. La cartita le dice libertad y desapego. Lo mismo que estoy diciendo en su carta, libertad y desapego. Hay que desapegarse de algunas cosas, a veces hay que desapegarse hasta de lo material para crecer. Cuando estamos muy materializados, nos estancamos. Entonces hay que despegarse de muchas cosas que nos apegamos
para crecer, porque el crecimiento es propio. No depende de dinero, no depende de amor ni de nada, depende del amor propio de cada uno de nosotros. Eso nos ayuda a crecer como personas y a estar mejor en todo momento. Vamos a ver acá a Géminis. ¿Qué dice la carta de Géminis por acá? Ay, la carta de Géminis también le habla de prosperidad. Le dice, es hora, le dice a Géminis, de luchar por lo que quieres. Esta es una semana muy buena para este signo de Géminis. Pero también debe de tratar de eliminar malos pensamientos, estas energías que a veces se apoderan de Géminis, de mucha negatividad, también de mal carácter. Hay que tratar de quitar ese mal carácter de arriba, todos esos pensamientos que puede tener Géminis, que son solo pensamientos negativos. Y hay que echar para adelante Géminis, porque aquí le habla de prosperidad. Aquí le habla de cosas bonitas esta carta, y como le habla de cosas bonitas, hay que tratar de recoger esa energía que tanto necesita en este momento Géminis para cerrar con broche de oro este mes de octubre hasta el día 31, el día de las brujas. Así que es una semana excelente para que Géminis se limpie, para que se libere, para que se despegue de todo aquello negativo que pueda estarle pasando. Diga, ya basta, no más, y sacúdase para que todo ahí eche para adelante. Este es para Géminis y dice, sacúdate de todo, que vendrá mucha prosperidad y muchas cosas bonitas para este signo de Géminis. Vamos a ver su cartita. ¿Qué le dice su cartita de su ángel? Le dice, tienes que tener fuerza y acércate a una magia angelical. Le contesta esta cartita a Géminis. Vamos a ver Cáncer. ¿Qué dice Cáncer por acá? Para Cáncer tenemos, uy, mira, aquí está Cáncer. Hablamos de Cáncer y aquí mismo está Cáncer en la luna. Aquí está Cáncer en la luna. Aquí tenemos a Cáncer en la luna y también le dice, es una semana muy importante para Cáncer, muy interesante, especialmente porque es una semana de conectarse cómo, conectarse con la luna, esta luna menguante, conéctense, traten de visualizar la luna, hay que conectarse con esta energía de la luna, salga, vaya a un patio, a donde sea, y puede mirar. Si puede mirar la luna, y si no, se imagina que ahí está la luna nada más. Conecte con la luna para que pueda usar toda la fuerza de la luna para liberarse, para limpiarse, para transmutar, para olvidarse de cosas negativas y poner cosas positivas en su mente. Es lo que le dice aquí esta carta a Cáncer. Es parte, dice, de que tiene que ayudarse. Tiene también que reflexionar un poco sobre asuntos. ¿Qué es lo que le conviene, qué no le conviene, lo que no le conviene? A quitarlo, a cortarlo. Porque es importante saber qué nos conviene, qué es lo que nos sirve de verdad. Si es algo bonito, pero no nos deja ganancia, que se vaya también. Nada que no deje ganancia le va a convenir, entonces déjelo ir. Y a veces también lo que no es suyo, déjelo ir. Debe de reflexionar al respecto, Cáncer, para que todo le salga muy bien. Es una luna muy bonita para este signo de Cáncer y hay que reflexionar muchísimo, trabajar en esta reflexión. Vamos a ver la cartita de su ángel. Le dice fuerza y humildad para que todo te salga bien. Veremos acá a Leo. ¿Qué dice Leo por acá? Una carta para Leo al azar. Tenemos una carta de Leo también de amor. Quiérete a ti mismo, Leo, ámate a ti mismo. No esperes que los demás te amen. Los demás aman falsamente, son muy hipócritas. Entonces tienes que amarte con tu propio amor, amarte en todo sentido de la palabra, que pertenezca todo este amor dentro de este signo de Leo. Hay muchas cosas lindas aquí en el signo de Leo. Y también aléjate también de personas hipócritas, de personas que son también, en lo que da la espalda, están hablando. Estás de frente y te están riendo. Entonces hay que alivianarse de todas esas personas que también son tóxicas, son necias y que son de un bajo mundo astral. También son de una
una baja, yo diría que no tienen crecimiento. Y hay personas que no tienen crecimiento. Cuando no hay crecimiento, hay que apartarse de esas personas que no te dejan nada bueno. Sacúdete, Leo, es hora de sacudirse. Porque si usted no lo hace ahora, tendrás que hacerlo mañana. Algún día vas a tener que hacerlo, pero tienes también que tomar una decisión. Estas personas necias, tíralas para otro lado, así sea quien sea. No limites tu espacio por nada ni por nadie. Y esta es una semana también que puede reflexionar, Leo, para decir, esto es lo que yo quiero y esto es lo que yo voy a seguir. Así es que tiene que hacer, tomar una decisión al respecto. Y tiene buena carta aquí que le da para este signo de Leo, la luna menguante. Vamos a ver una cartita aquí que es de su ángel. Esta carta dice seguridad y confianza, Leo. Nada de tener miedo. Hay que tener seguridad para hacer las cosas. Vamos a ver aquí a este signo de Virgo. ¿Qué dice Virgo por acá? Virgo tiene una carta muy linda también y le dice, debes de rezar mucho por ti. Pide por ti. Ya has pedido mucho por otra persona. Ahora pide por ti, Virgo. Debes de pedir por ti. También debes de cortar todas aquellas cosas que impiden como la felicidad para Virgo. A veces relaciones, a veces un trabajo, a veces cosas que pasan en el camino de un Virgo. Y aquí dice que debe de quitarlo de su camino. Aleje los celos también, que los Virgos son un poquito celosos a veces. Y por andar con celos, como que se ponen unas imágenes ahí raras en su cabecita. Pues traten de no tener celos. Relájense y aléjense de los celos, que los celos no le dejan nada bueno a nadie. Y también tienen que liberarse de toda cosa negativa que puede estar pasando en este signo de Virgo. No haga caso a nada ni a nadie. Hágale caso a su corazón y siga todo lo que su corazón le dicta. Así Virgo va a estar muy bien y va a saber escoger. Va a hacerse como liberal y va a poder escoger qué es lo que en realidad quiere. No lo que le digan que haga, sino lo que en realidad Virgo quiere. Hay personas que son como dominantes, te quieren mandar o te quieren decir lo que tienes que hacer y eso no debe de ser así. Haz lo que tú quieras, Virgo. Esta carta es para Virgo. Una cartita de su ángel para Virgo. Y dice, luz y amor divino que envuelva a Virgo en luz y amor. Carta bonita. Vamos a ver acá a Libra. ¿Qué dice Libra? Una carta para Libra. Estas son las cartas de la luna. Cartas bonitas que tienen que ver con la luna. Cartas bellas que tienen que ver con la luna. Así es que las personas que creen en la luna, como les vengo enseñando tanto tiempo, toda una vida hablándoles de la luna. Hoy por hoy mucha gente habla de la luna, pero a veces no saben ni qué de verdad significa la luna. Que la luna es tan hermosa en este planeta Tierra. Porque la luna ocupa un espacio tan hermoso en nuestro planeta también. Tanto la luna como el sol son dos. La luna, un satélite. El sol, un planeta. El sol, una estrella. Es una estrella el sol que nos alumbra, que nos guía en el día. Y la luna que nos guía en la noche. Por eso tiene fases lunares que cambian la luna. Hay días que cuando es luna menguante, las noches están más oscuras. Así es que hay que prestarle atención a la luna. Esto es para Libra. Y para Libra también le dice, debes Libra de apartarte también. Acá también le habla aquí con una cosa de un símbolo bonito por acá. Y este símbolo también tiene su mensaje para Libra. Le dice, apártate también de personas que maltratan. Hay muchas personas que maltratan. Si alguien está en tu lugar, te está maltratando, así sea quien sea, es mejor apartarse. Uno no debe de estar con personas que maltratan. Hay muchas personas que le gusta andar maltratando. Y cuando usted topa con personas que maltrata, Libra, tiene que alejarse de todas esas personas que le gusta maltratar. Son personas que son amargadas, personas que no tienen amor propio y por eso andan maltratando a los demás. Así que es hora de que Libra, que le esté pasando esto, también se pueda por allí como escapar de esta energía, que es una energía negativa. De todas formas, tener una persona necia encima es algo también que le roba su energía. Esto para Libra, que tiene mucho amor propio, ya que Libra también son los hijos de Venus,
los hijos del amor. Así que mucho amor propio para los de Libra. Un amor lindo para Libra. Vamos a ver acá la cartita de su ángel que le dice también. Y le dice acá la cartita, independencia y audacia es lo que necesita Libra. Vamos a ver Escorpión. ¿Qué dice Escorpión por acá? ¿En qué anda Escorpión? Y también para Escorpión está diciendo, ¿qué estás haciendo? ¿Qué es lo que tú haces para ti, Escorpión? Tienes que atraer toda esa buena fortuna, toda esa buena suerte para ti. Y a veces la estás dejando ir. Te pones como candil de la calle y oscuridad de la casa. Entonces le dice, tienes que ponerte para tus cosas, le dice esta carta a este signo de Escorpión, que se ponga para las cosas, que aprenda también. De cada cosa que le pasa, que aprenda, pero que aprenda a potenciarse. Y especialmente esta semana de luna menguante, que estamos finalizando y todavía estamos en este mes de octubre, que es un mes de muchas cosas a nivel raras, que ya saben que se celebra Halloween y que es este mes también de las brujas y de cosas psíquicas, le invita aquí a Escorpión que se haga un examen por dentro propio, que mire a ver si le gusta algo que tiene que ver con estas cosas espirituales, con estos aprendizajes espirituales, y que puede también practicar para un desarrollo en su psiquis. La psiquis de este signo de Escorpión están preparados para que esta semana lo puedan practicar. Hagan meditaciones, déjense llevar por una meditación, pidan luz también a sus seres y ángeles, a sus ancestros, y es posible que puedan tener algún mensaje psíquico que les venga en este momento a los signos de Escorpión. Así que use esta energía de esta luna menguante para limpiar y para desarrollar un poco esta psiquis que tiene Escorpión. Y cada vez que sea luna menguante, haga el mismo ejercicio. Cuando les estoy hablando de la fase lunar, no solamente porque sea un mes, es porque es la fase lunar que tiene cada signo en cada mes. Esto es la enseñanza que les quiero dar. ¿Cómo usted puede hacer con su signo en la luna nueva, en la luna llena, en la luna creciente, en la luna menguante, para que lo pueda aplicar? Escríbalo. Cada uno de ustedes escriba lo que aquí se les recomienda. Escríbalo. Que para la luna creciente usted tiene que hacer tal cosa. En la luna menguante tiene que hacer tal cosa. Y la luna nueva es para otra cosa. Y la luna llena para otra. Escriba. Y ahora, como le estoy diciendo a Escorpión, haga cada luna menguante, Escorpión, ya que viven debajo del agua y por ahí escondiditos. Entonces, Escorpión, traten de ayudarse meditando para desarrollar esa psiquis y eso que tienen dentro para que lo puedan despertar. Hay muchos por acá que pueden servir para mucho. Esto es para Escorpión. Vamos a ver aquí su cartita de su ángel que dice, y le dice plenitud y abundancia, para que haga lo que le digo. Plenitud y abundancia y a desarrollar esos dones de su psiquis. Vamos a ver aquí Sagitario. ¿Qué dice la carta de Sagitario? La comunicación para Sagitario es muy importante. Esta comunicación para Sagitario le ayuda para que enfrente los miedos, para que enfrente los temores, para que enfrente también todo aquello de personas necias que a veces se acercan en su camino, Sagitario. Es momento, es hora de coger toda esta semana, en estos días que faltan de la luna menguante, para hacer un rompimiento de cosas negativas. Un rompimiento que le puede ayudar de mucho. ¿Cómo pueden hacerlo también? Coger una velita. Pueden encender una vela y pueden pedir pues, también algún ser de luz que les traiga la luz, que les traiga la claridad. Yo les recomendaría que cojan una copa, las copas son muy buenas, cojan una copa, los de Sagitario. Váyase a alguna parte, llévese una copa tiene su misterio y la copa es mística. Coja una copa, váyase por ahí que esté un poquito lejos de su vivienda donde esté, y ponga esa copa que se quiebra. Cuando usted quiebra esa copa, que la puede tirar en una piedra o en algún muro o en algo por ahí, usted dice que se quiebre todo lo malo que me ha estado siguiendo. Es bueno que este signo de Sagitario se tenga que sacudir, ya es hora.
va a estar finalizando este año y va a continuar el próximo año con lo mismo, pues no, Sagitario, haga un esfuerzo y usted quiebre su copa. Haga esta copa quebradita. Las copas tienen mucho poder y tienen un misterio las copas. Entonces, cójala, reviéntale una piedra o déle con una piedra por ahí, pero que se quede bien, bien ahí, quebradita, bien rota, donde no pase nadie, que se vaya a cortar o algo así en un lugar solitario, pero que ahí se quede todo lo malo. Esto para Sagitario, que le hace falta aprender más y a estimarse más y también a despertar. Es una forma de un despertar espiritual para Sagitario, pero debe de cortar todo aquello que está ahí. Si no transmuta, si no cura, no viene nada bueno. Por eso que este año que estamos viviendo, con el año que viene, el próximo, que es el año de la culebra de madera, estamos transmutando todas aquellas cosas necias que hay. Y el próximo año será un ajuste de cuentas para quienes hagan cosas negativas. Entonces aquí tenemos para Sagitario que haga esto. Este es un ritual muy importante y se lo estoy regalando yo. Muy a Victoria, que se dé secretos, que se dé todas las cosas lindas, habidas y por haber, para que ustedes se puedan ayudar. Y esto que le recomiendo a Sagitario lo puede hacer cualquier persona que le esté yendo mal. Puede hacer eso y coja una copa y vaya y la revienta. La copa es mística, tiene un misterio. Vamos a ver acá esta carta de su ángel para Sagitario. Y le dice, haz todo lo que tengas que hacer para que venga la sabiduría y la comprensión. Sabiduría y comprensión para Sagitario. Capricornio, ¿qué dice Capricornio aquí? Vamos a ver Capricornio por acá. Hay una carta bonita también para Capricornio. Una carta balsámica, una carta que esta luna menguante le ayuda. Y le dice, a veces hay que saberse despegar de las cosas que no son tan buenas. Necesita hacer una limpieza, Capricornio. Una limpieza puede hacerla con unas ramas, con unas plantas. Así esas limpiezas son momentáneas, no curan a nadie. Ninguna limpieza anda curando a nadie, solo ayuda. Puede ayudarle a un levantamiento por ahí, un poquito de que le dé una ayudita para que se desprenda de algo que puede estar bloqueando a este signo de Capricornio. Así que una limpieza espiritual le vendría muy bien. Yo diría que se haga una limpieza de romero, también puede ser de anís estrella, que es muy bueno para hacer limpieza. Puede hacerlo también de clavos, solamente un puñito. 21 clavitos se pone a hervir. 21 clavitos, lo hierve en agua. Luego cuela ese líquido. Luego van y le ponen más agua en una cubeta para que armen más agüita. Se bañan normal y se tiran esa agüita de los hombros hacia abajo. ¿Usted no ha oído decir que un clavo saca otro clavo? Pues así mismo, vamos con clavos a sacar todos los clavos que tenga este signo de Capricornio. Y cualquiera que también esté pasando por una crisis, puede hacer estas recetas que yo le doy aquí en los horóscopos. Son recetas muy rápidas, muy sencillas, pero buenísimas. Eso es tener un poder de la magia curativa, la magia blanca, la magia que sana, la magia que ayuda. Entonces vamos, Capricornio, para que se ayuden con esto. Le hace mucha falta para que pueda tener una ayuda bonita y también para que venga la economía para Capricornio. La economía, que se mueva la economía en Capricornio. Vamos a ver qué dice la cartita de su ángel. Dice, dirección y propósito hay que ponerse en la vida, para que vea Capricornio. Acuario, ¿qué dice el signo de Acuario? ¿Qué dice Acuario por acá? Para Acuario está muy bonito y dice, haces preguntas y necesitas recibir respuestas. Pero la respuesta puede estar en ti mismos, los de Acuario. Dice, corten con personas que son necias, personas que tienen una espiritualidad como muy pobre y que son personas también muy pesadas y son personas traicioneras también. Debes de escaparte de algunas monotonías que hay por ahí cerca de Acuario para que pueda arrancar. Ponga sus pensamientos positivos. Echa estos pensamientos positivos para ir para adelante, ayudado con todo lo que pueda transmutar en esta luna de menguante que está ahora mismo en Acuario también. Entonces use la luna para Acuario en este su signo.
hay que también ser un poquito más decidido y que Acuario también piense con precisión qué es lo que quiere lograr en su vida. Dice, tendrás, Acuario, algunos días grises, dice aquí, pero vendrán días mejores. Cuando pasa la lluvia, cuando pasa la tempestad, vienen los mejores tiempos. Esta carta es para Acuario, así que está exitosa, está preciosa esta carta para Acuario. Saque todo aquello que está atándolo, Acuario, bote todo. Vamos a ver la cartita que dice la cartita de su signo. Necesita claridad y armonía. Hay que aclarar las cosas y necesita armonía también, este signo de Acuario. Ahora Piscis, ¿qué dice Piscis por acá? Vamos a ver Piscis. Para Piscis tenemos, ay mira Piscis qué bonita carta tiene. Y una carta muy bonita Piscis. Dice, debe de cortar con problemitas que estén allá adentro sentimentales. Como que hay escondido dentro de Piscis algunos sentimientos que tienen que ver con amores del pasado allí almacenados. Entonces hay que cortar con eso, hay que sanar, si no de lo contrario no vas a poder ver una realidad de amor en tu vida. Hay que cortar con todo eso para el signo de Piscis. Aquí tiene este mensaje muy bonito. Hay que sanar todo aquello emocional, hay que sanarlo, cualquiera cosa que sea. Todo dolor da un poquito de problema y todo dolor causa también sentimientos. Hay que cortar con esos sentimientos y también es como que Piscis ya está cansado. Como que dice, ya me cansé de tanta caída y levantarme, pues es hora también de que Piscis vuele alto. Hay que volar alto, Piscis. Hay que pensar en volar alto. No se puede sufrir por quien también a uno no le quiere. Hay que echar para adelante, que más adelante vive gente y puedes encontrar hasta una persona a nivel sentimental que puede valer mucho la pena. Puedes encontrar un mejor trabajo. Puedes encontrar otras cosas que van a llenar todo ese espacio que necesita llenar Piscis, desde dinero hasta amor, salud y todo lo bueno que le espera a Piscis. Esta es una semana muy importante para Piscis, para liberarse y también puede hacer algún bañito de los que yo le he dicho, hasta el de 21 clavos, que es 21 clavos muy bueno. Vamos a ver aquí la carta que le dice de su ángel. Y le dice, tienes que ser una persona como más dulce, con más ternura. Debes de protegerte a ti mismo porque es lo que tu ángel guardián quiere, que te protejas a sí mismos, que deben de protegerse antes de proteger a todo el mundo. Protéjanse primero los de Piscis. Esto es muy bonito para Piscis. Aquí tenemos estas cartas. Y bueno, mi gente linda, les he traído este horóscopo que cierra este mes de octubre hasta el día 31 de octubre con esto de la luna menguante. Ya les he traído a la luna creciente, les he traído ahora la luna menguante, la luna llena, ahora va a venir la luna nueva, que les voy a traer su signo zodiacal con la luna nueva en el mes de noviembre, que entra el primero la luna nueva. Es muy importante que anote esto que les he enseñado de la luna. Si no han anotado de los videos pasados, busque los videos pasados y anote para su signo, ¿qué es lo que está diciendo la luna que he dicho? La luna llena, la luna menguante ahora y la luna creciente también. Ahora le faltaría el espacio de la luna nueva para que sepa también cómo puede aplicarse en cada una de estas fases. Es para que se le haga más fácil su vida, para que se le hagan más fácil sus cosas, para que atraiga más cosas lindas para usted y para que también sepa cuándo puede hacer una cosa y cuándo no. No todas las fases le van a favorecer. Una le van a favorecer y otras no. Otras te favorecen demasiado y otras te quedan a medio dar. Así es que por eso es bueno conocer las fases lunares en nuestro signo zodiacal para así mismo movernos. Hasta a veces personas se ponen tristes cuando tienen negocio y dicen, ay, esta semana me fue mal en el negocio, esta semana no hice nada. Pero es posible que esa semana no es la que le toca para estar bien. Además de eso, como somos seres humanos, un poquito cabezones,
El universo de alguna forma nos reprime un poquito para que tengamos que descansar, para que tengamos que tener un descanso. Y entonces cuando nos reprime, ese poquito es para llenarnos de más energía, para poder tener más fuerza cuando nos toca, pues como trabajar más y hacer más esfuerzo en las cosas. Entonces por eso la balanza está así. Un día tenemos más, un día tenemos menos. El día que tenemos menos, ocúpelo para usted, para que se pongan bellos, bellas, para que se arreglen, para que hagan algo por ustedes mismos. Y ese fue un día regalo. Un día tiene que ir de tienda, pues este día me voy de tienda porque las cosas no se están moviendo. Me voy a hacer mis cosas. Cójase sus... Sepa manejar su energía, sepa manejar su día para que puedan ustedes manejarse, ¿no? Que a veces se ponen en un callejón sin salida, hoy me fue mal, hoy no sé qué, hoy me regañaron en el trabajo, hoy me llamaron la atención, hoy no sé por qué está brava la persona que amo, hoy no sé qué pasó. No se ponga para eso, no todos los días son iguales. Y los días de la luna tienen mucho que ver con nosotros. Nosotros somos energía, somos movimiento, somos acción y nos movemos también al compás de la luna, de este satélite de la luna. Por lo tanto, conozcámonos más. Cuando usted se conoce más, usted sabe entonces cómo hacer. Yo tengo varias veces que veo a las personas y yo sé las personas que son lunáticas en la luna llena se ponen más así como imperativos y todo eso. En la luna menguante se ponen diferentes, en la luna creciente se ponen diferentes y así se van. Hay otros que hacen más maldades con la luna llena que con otra cosa. ¿Por qué? Porque la luna es movimiento, es acción. Hay que prestar atención para que ustedes se conozcan más. Es una forma de conocernos a nosotros primero. No podemos conocer a otra persona si no nos conocemos nosotros. Es importante. Por eso hay que hacer un examen, una revisión dentro de nosotros y saber qué estamos haciendo para que vengan las cosas buenas, para neutralizar cosas negativas, porque no somos intocables y no toda la vida vamos a tener solamente cosas buenas. Ya les dije que viene la ley de Talión en este año 2025 y vienen muchas cosas. Todo lo que le esté pasando a usted ahora, no se preocupe, que luego van a venir mejores cosas para usted. Si hay alguien que le está molestando, que le está insultando, que le está haciendo, no se preocupe, que se voltea la torta. Luego vienen cosas negativas para esas personas y cosas buenas para ustedes. Asimismo, se va a ir virando la torta para cada quien. Entonces, usted póngase para sus cosas, coja un cuadernito y escriba lo que yo les he regalado en la luna. Que yo sé muy bien de la luna, más que yo, que sé de lunas, de todas las piedras, de ángeles, de arcángeles, de lo que es los santos. Por algo tengo la licenciatura en ángeles, arcángeles y santos. Tengo esa licenciatura que hace muchos años estudiaba sobre todo eso. Y muy lindo, por cierto, para prepararse y aprender más de todas estas cosas. Ahí poquito a poco les iré enseñando, pero también les tengo muchas sorpresas en los próximos días que vienen. Gracias a todos por estar aquí. Muchísimas bendiciones y cuídense muchísimo, que vienen elecciones para aquí, para Estados Unidos, y hay que estar muy bien preparados. Y siempre, como les digo acá y en todas partes, Kamala Harris será presidenta. Lo digo, lo repito, lo predigo, lo traigo como una profecía, lo vaticino como sea, lo vengo diciendo hace mucho tiempo y eso es así y así será. Gracias a todos por estar aquí y muchísimas bendiciones para todos. Hasta entonces.